Alimentos para hacer crecer el cabello. Frijoles. Al igual que en el cuento de los frijoles mágicos, la principal razón por la que nos serviría comer frijoles es porque estos contienen muchas propiedades que ayudan, precisamente, a hacer crecer nuestro cabello. Entre sus aportes más interesantes encontramos proteínas, zinc y hierro. Pescado. Para conseguir un cabello brilloso e hidratado, nada mejor que comer pescado, ya que este contiene grasa rica en omega 3. El pescado no solo hace bien para tu cabello, sino que también hace bien para tu mente y tu organismo por igual. Huevos. Tu cuerpo, al igual que tu cabello, necesita muchas proteínas y un lugar donde puedes conseguir una gran cantidad de proteínas es de los huevos. Así que intenta integrar estos alimentos en tu dieta. Nueces. Las nueces son ricas en vitaminas y minerales que ayudan a que tu cabello no se reseque. También cuentan con otras propiedades como el zinc que ayudan a prevenir la caída del pelo. Zanahorias. Si quieres mantener un cuero cabelludo sano, un consejo es comer zanahorias. Las grandes cantidades de vitamina A que encontramos en la zanahoria ayudarán tanto a tu cuero cabelludo como a tu pelo en sí, y por supuesto no olvidemos que también mejorará tu vista. Verduras. Las verduras de color verde oscuro como el brócoli o la espinaca son una gran fuente de vitamina A y C, y estos compuestos te ayudan con el cuidado de tu pelo, dejándolo más sedoso y brilloso. Ostras. Continuando con los alimentos fuertes en zinc, tenemos a las ostras. El zinc te ayuda a mantener un cabello más fuerte, y con un brillo natural envidiable. Además de esto, no olvides que las ostras también son afrodisíacas. Plátanos y pasas. Los plátanos están llenos de vitamina B6 y las pasas, de hierro. Esta combinación te ofrecerá todo lo que necesita tu cabello para crecer de manera saludable. Creando una dieta de base de todos estos alimentos, tu pelo ganará fuerza, brillo, suavidad, movilidad y por supuesto, estará en mejores condiciones para crecer mejor y más fuerte.